lo han preguntado. Thank you.
os pido un poco de imaginación. Nos encontramos ante esta muralla el 29 de septiembre del año de gracia de 1233. Un joven guerrero se dirige a los que lo rodean y les dice algo así. Gracias a la bravura de mis huestes, después de incontables sacrificios, cansancio, sudor y bajas entre mis soldados, hemos entrado en esta ciudad de Úbeda, siendo hoy el día dedicado a San Miguel Arcángel. Por ello, pongo bajo su protección a sus gentes, campos y edificios. Y para celebrar su patronazgo, ofrezco que se celebre una fiesta anual costeada por los cabildos y con su obligada asistencia. También deben estar la nobleza y el pueblo, y así poder conmemorar esta gran gesta que aquí ha acontecido. Y que la recuerden las generaciones venideras. Yo, Fernando Rey. Recogiendo datos del hijo predilecto de Úbeda, Ginés de la Jara Torres Navarrete, a ciencia cierta se tiene constancia documental de la celebración de nuestra feria en la cédula real del rey Felipe II de 3 de marzo de 1565, aunque se supone que desde el reinado de los reyes católicos ya empezaron a celebrarse corridas a la usanza de la época. El 22 de octubre de 1610 se reúne el cabildo, y la ciudad acuerda que por una vez se den al convento de carmelitas descalzos de esta ciudad 1000 maravedíes de los 3000 que se le deben dar para las fiestas que la ciudad hace a San Miguel y se libren de los propios de esta ciudad. Y así, en los años sucesivos hasta nuestros días, se tiene constancia de la celebración de la Feria de Úbeda en honor de San Miguel Arcángel, su patrón. Va pasando el tiempo. Los árboles se desnudan al llegar el otoño, los campos se engalanan con flores y con el trinar de los ruiseñores anuncian la primavera. Y otro año revolotean las hojas por esta plaza. Y así una generación revela a otra. Una época estable y de esplendor seguirá a otra convulsa y mísera. Y esta a otra de renacer y luz. Y vendrá otra ilustrada. Y nacerán ilustres personajes en esta ciudad que ayudarán incluso a gobernar el mundo. Y alguna mujer influirá en poderosos gobernantes. De esta tierra saldrán también militares ilustres que dejarán huella en las crónicas de estrategia. Y andando en el tiempo, acogeremos también a San Juan de la Cruz, que se convertirá en doctor de la Iglesia Católica y que en una fría noche de diciembre partirá de nuestra recatada ciudad a cantar maitines al cielo. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de esta historia son las madres que llevan los hogares, los hombres modestos y sencillos que van modelando esta ciudad de los cerros. Son también los sangalitrones que juegan por las calles y que alguna vez traen de cabeza a los alguaciles. Son los enfermos que encuentran consuelo en el Hospital de Santiago, personas marchitas, arrugadas y curvadas por el trabajo y que encuentran un hogar en el Hospital de los Sangrados Viejos del Salvador. Podemos sentir cuál floreciente y fructífero es el patronazgo de San Miguel. Y así un festejo sucedió a otro, y a ese otro hasta llegar a nuestros días. San Miguel ha seguido la vida de los ubetenses en su vida cotidiana, los agricultores arrancándole a la tierra su cosecha y viendo crecer sus olivares y sus huertas, los artesanos modelando, curtiendo, tejiendo, esculpiendo, tallando, forjando, construyendo, fabricando y, en definitiva, trabajando para alcanzar la prosperidad de sus familias, que es el engrandecimiento de Úbeda. Nuestro mundo actual está lleno de divisiones, de guerras de odio, de una creciente pobreza, de esclavos de la droga, de problemas familiares. Y es entre esta turbulencia que encontramos un elemento que nos sirve a todos de referencia para rogar a Dios. Y es un punto común y de unión, San Miguel Arcángel. Para los católicos es nuestro protector frente al maligno y defensor de la justicia. En hebreo, Miguel significa ¿quién como Dios? Quis ut Deus, quae, que portamos en nuestro flamante banderín. La religión judía le atribuye su protección durante su éxodo y es el protector de las sinagogas. Y el Islam le atribuye la entrega de bendiciones.
Ello nos da fuerza para seguir implorando su protección para todos los ubetenses y pedirle que llene nuestros hogares de bendiciones. En su honor, os deseamos que disfrutéis todos de nuestra feria. Y aquí, delante de Nuestra Señora de los Remedios, ¡viva San Miguel! ¡Viva! Thank you.